Hi Mike, how are you? Hi teacher, good night. Good evening. How's everything? ¿Cómo estamos? Oh, very good, thank you, teacher. Excellent. Thank you for joining us. Gracias por estar acá. Vamos a hacer una esperita mientras sus demás compañeros se conectan. Okay. Okay, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma? 5.4, si no me recuerdo, y hoy que no me he quedado tiempo ni de ir al baño. Pero ahí vamos, pero ahí vamos. Va, está bien, es lo bueno que va por las 5. Sí. Ok, perfecto. Hasta, teacher. Dígame. Hasta el viernes escuché ayer que me tocó duro ayer con el internet, pero hasta el viernes escuché de que está para cerrar ese voladito la plataforma, ¿verdad? Sí, así es. Hasta el viernes, tenemos para completar las 5 partes y el examen, ¿ok? Okay, teacher. Con 8, ¿verdad? Un 80%, sí. 80. De hecho, ahora, bueno, ayer estaba tratando de hacer unos cuantos ejercicios y sí, con el examen de el midterm, que sería el de medio término y el final. Esos dos son, bueno, se me acaba de olvidar, pero tienen un porcentaje. Y el de ahí todas las actividades tienen otro porcentaje. Eso les quería mencionar ahora. Quiero ver, a ver si me carga rapidito. Hi, Rubén. Hello, teacher. Ya está listo para Navidad. Aquí ya es Navidad. Yeah, qué bueno. Hoy en todos Okay. lados es Navidad, teacher. Sí, ya huele a chumpe. Sí. Va, fíjese que Aguinaldo. así es el aguinaldo. Esperemos que nos den ahora. Ah, sí. Okay, sí, Mike estaba viendo que el examen final constituye un 40% de ese 80%, ¿okay? El de midterm, que estaba después de la sección 3, es un 30% de ese 80%. Y ahí las actividades que se han hecho en las cinco secciones, eso constituye un 30%. Todas las actividades constituyen un 30%. Okay, entonces pero como casi no entiendo los números yo, ese volado al final tiene que dar 80% todo. Sí, al final tiene que dar 80, porque por lo menos ahorita, fíjese, yo hice el examen final y el midterm, por ejemplo. Solo con eso ahí tenía 70 puntos, solo haciendo esos dos. Entonces, tengo en la sección 1, 2, 3, 4 y 5, tengo que tratar de llegar al 80%, a los 80 puntos, al 80%. Okay. Pero el 80%, ¿verdad que sale como subrayado, así como sombreado en gris? No, el examen final es el que sale en gris. Ah, sí, ajá. Ajá. Ah, va. Ah, va. Sí, veo que las tareas aparecen ¡Ah, calla! como en un color rosado pálido, más o menos. Sí, Después el examen de medio término como ocre y el examen final gris. Correcto, sí. Yo pensé que tenía que salir todo rojo. Uy, aquí a ver qué pasó. Ajá. Yo también, no fue lo único que se Sí. asustó. Ajá. Sí, pero ahí le muestra al final, en el total le muestra cuántos puntos tiene y pues si tiene más de 80 ya pasó y ahí puede solicitar su certificado, dice. Y eso solo lo imprimimos, ¿verdad, teacher? Eso sí, no sé, fíjense, no sé cómo lo manejarán ellos porque es primera vez que estoy en la modalidad en línea, así que no sé cómo lo manejarán ellos. Ajá. Entiendo. Bueno. Pero Thank you, ya teacher. vamos a preguntar. Sí, ahí nos van a avisar Bueno, en el bueno. grupo de WhatsApp. Gracias. Hi Daisy, how are you? Hi, good, very Excelente. ¿Cómo good. estamos? Bien, bien. Afligida. ¿Por qué? Es que ya llevo en el 5.2 Ajá.
Bueno, 5.3 creo que es donde ya empieza la, como el ejercicio. Uh-huh. Pero reviso en el progreso y me sale 52%. No, pero es que el complemento. Vaya, ajá, pero es que no ha hecho el examen final, quizás por eso. No, me falta. Ajá, eso es lo que les estaba mencionando. De hecho, ya cuando en un, bueno, ahorita les puedo mostrar a ustedes, no hay problema. Por ejemplo, yo ya hice el examen final y hice unas cuantas actividades, ¿ok? Por ejemplo, no sé si pueden observar, cuando usted hace el examen final, aparece el 100% y eso le sube automáticamente. Porque las actividades, como les mencionaba, acá me dice que es nada más un 30% o 30 puntos. Okay. Ajá, 30 puntos de esos 80 puntos que tengo que tener. Luego el examen que hicimos después de la sección 3, esos son 30 puntos. Ajá. Y el examen final es el que vale los 40 puntos. Entonces, ajá, si ya van a sección 5 y no ven mucha mejoría, es porque tiene que hacer el examen final. Y de hecho creo que el examen final está bastante fácil para ustedes porque son cuestiones del módulo 1. Así que usted puede tratar de hacerlo, ¿ok? En cualquier tiempo que usted quiera intentar hacer el examen final, pues puede hacerlo sin ningún problema. Porque son cosas bastante básicas. Uh-huh. Y la mayoría son de opción múltiple, así que no veo mucho problema. Uh-huh. Lo que no pude poner fue la de contestar, dicho. ¿Cuál de contestar? El examen final hay una que hay que complementar, como haciendo la pregunta. Ah, eso sí no me acuerdo. Japonés, Alaska, no se recuerda. No me acuerdo. Quiero ver. Ajá, porque fíjense que estaba revisando y la mayoría de preguntas de la sección del último examen son cosas que se supone que tuvieron que ver en la... Bueno, no sé si se alcanza a ver. Quiero ver. Ahí está. Pero se debe de llenar. Un ratito, híjole. Ah, sí. Me maté. Ya sé. Ajá. Sí, la mayoría son, hay unas que son yes, no questions. Y hay un par nada más que son, ¿cómo se llama? WH. Por ejemplo, la primera, si se fija, la respuesta automáticamente dice, no, they are not from England. ¿Ok? Ajá, correcto, sí. Ajá. El problema es que en este caso las preguntas las está haciendo usando are. Por eso les decía que quizás la mayoría son del módulo 1, porque ahí tendrían que recordarse cómo hacer preguntas usando el is. ¿Okay? Es la única que me salió buena. De hecho, es según esa respuesta que acaba de dar ahorita el teacher, me recuerdo que en el módulo 1 estaba ese mismo ejercicio. Ah, ok. Ah, de veras. Así que vaya a revisar el módulo 1 que ahí lo voy a grabar. Ah, vaya. Vaya, vaya. Vaya, ya le dieron la técnica ahí para agarrar. Ajá. Igual en a el dos. Módulo 3.10, teacher. Hola. Yo con el 3.10 he tenido problemas, no, o sea, no sé realmente si ahí la opción es de dejar una opción para cambiar palabras o qué, porque probé de varias maneras y no me da. Vamos a revisar, no se preocupe, vamos a ver, 3.10, Daisy, ¿me estaba diciendo algo? Sí, es que igual yo en el 3.10, donde hay de un ejercicio, lo dejé en blanco porque no me dejó pasar, teacher. Igual en la 1, uh-huh. Hay una que la dejé en blanco. O sea, la dejé así, con la crucita roja, porque la puse de mil formas y no me deja. Sí, como le decía, te de hacer el examen final, y tal vez ya con el examen final logra pasar el 80 puntos. ¿Okay? El 80, ajá. Okay. Trate de hacer el examen final y si le hace falta, pues ahí sí va a tener que regresar y hacer los ejercicios que le falta. Uh-huh. De la otra, ok. Uh-huh. Va, me decían del 3.10, por aquí lo tengo. Dice, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, a doctor's job is interesting. Les mencionaba que podíamos poner los adjetivos de dos maneras.
podíamos usar el verbo to be o cambiar de posición todo, poner el noun al final, que sería interesting job, ¿ok? A doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job, ¿ok? Ahí les decía que podíamos cambiar de posición eso, y prácticamente eso es lo que tienen que hacer. Cambiar de posición esas dos palabras. Por ejemplo, a police officer's job is dangerous, ¿ok? Y si me fijo según el ejemplo, ¿cómo cree que quedaría? Según el ejemplo que tengo acá, a doctor has an interesting job. Aquí no es un doctor, es otra persona. A police officer has dangerous, no sé cómo se pronuncia eso. Dangerous job. Ajá. Pero dangerous, nada más, job. Ajá, aquí no se nos olvide poner el a o an. Ajá. An se pone cuando la primera letra es una vocal, por ejemplo, A, I, O, U. Pero si en ese caso es una consonante como la letra D, solo pongo A, ¿ok? Entonces la que y si lo escribe, así le iba, ajá, que lo escribiera ahí para... Porque... Sí, eso le iba a mostrar, por ejemplo, acá la puse. A police officer has a dangerous job. Ok, sí, porque me quedó la duda de si en la plataforma habían dejado la opción por si cambiábamos palabra. Un ejemplo ahí, el is, digamos que cambiamos por has. Entonces me había quedado esa duda porque había intentado así, solo cambiando las palabras, como lo habíamos practicado en la sesión, y no me daba, pero ya vi que sí. Sí, de hecho tiene que cambiarlo a has, no puede usar is. Ajá. Sí. Creo que ahí está la clave para ese ejercicio. Sí. Ahí nada más fíjese en el ejemplo, ¿ok? Y ahí lo va a ir poniendo, y se va a tener que tener cuidado con a o an. An cuando es vocal y a cuando es consonante, ¿verdad? Excellent, yes. Ok, thank you. Ok, no problem. Igual, Daisy, como le mencionaba, puede tratar de hacer el examen final. La mayoría de cosas son del módulo 1. Solo la parte que mencionaba Rubén está un poco difícil, pero igual, usted trate de hacer las que puede. Si hay una que se le dificulta demasiado, pues no se estanque en esa y no se traume, pase a la siguiente y de ahí va a revisar su progreso. Ya si de verdad no hay ni, no le ve ni patas ni manos, pues ahí sí. Ya intento. Ajá, y ahí le podemos echar. Ahí sí intento. Va, ok. Y cuando se hace el examen después del reloj, de la hora, ahí se termina. Sí, ahí se termina. Porque ya no me dejó pasar. Ajá, ahí nada más le da en progreso para ver cuánto se sacó en total. Ajá. Y ahí va a ver si ya logró llegar a los 80 o no. Okay. Vamos a ver si al final nos queda un poco más de tiempo para atender cualquier otra duda. All right. So, welcome back. Bienvenidos a todos. Welcome, Alex, Daisy, Jamie, Mike, Nadia, and Rubén. Welcome. Vamos a hacer una pequeña práctica antes de seguir con los dos temas que nos hacen falta. De hecho, son temas muy fáciles, ¿ok? Si ustedes están en la sección 5, a la hora de hacer los ejercicios se van a dar cuenta que es muy, muy fácil, ¿ok? Así que vamos a hacer un pequeño repaso nada más. De las information questions, porque no me interesa nada más que las usen para el examen, sino que también que las usen para que ustedes puedan responder preguntas cuando les toque responder preguntas y que al mismo tiempo pueda formular preguntas, ¿ok? Sin ningún problema. All right, así que vamos a ver. Hacíamos énfasis en 5 o 6 tipos de WH questions. Or information questions. Decíamos what, who, where, what time, when, and how often. ¿Ok? Hacíamos énfasis en ese tipo de preguntas y cuál era la respuesta que nosotros buscábamos. ¿Ok? Hicimos una práctica con what sport do you play. ¿Ok?
Así que eso fue muy, muy fácil. Who do you play with? Where do you play? What time do you play? When do you play? How often do you play? Okay. Luego se nos viene la parte complicada para muchos por cuestiones de auxiliares, ¿ok? Porque tenemos que usar does, ¿ok? Y de hecho eso es lo que vamos a practicar ahora. ¿Cómo acostumbrarnos a usar el does? ¿Ok? Entonces, de igual manera, las oraciones se formulan igual, pero nada más que si usamos he o she, nuestro auxiliar sería con does, ¿ok? Y hablamos de nuestra amiga Christy. What sport does she play? She plays volleyball. También hacemos énfasis en el verbo, que necesitamos cambiarlo, ¿ok? Who does she play with? She plays volleyball with her brother. Where does she play volleyball? She plays volleyball in the beach. What time does she play volleyball? She plays volleyball at 5 p.m. When does she play volleyball? She plays volleyball after work. Decíamos que la diferencia entre what time and when era que what time es una hora en específico y when nos referíamos a un tiempo. Podría ser in the morning, in the afternoon, at night, after work, before work. Okay? Hay varios momentos en los que podemos usar acá. And finally, how often? Okay? And we are going to use a frequency adverb, okay? Like always, usually, sometimes, never, okay? And we are going to practice this today. Vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto. So, bueno, también hacemos una práctica que de hecho les va a ayudar mucho para el examen. Y si ya la pasaron, pues se van a dar cuenta que esto prácticamente ayudó en eso. Que tenemos la respuesta y tenemos que tratar de adivinar cuál es la pregunta. All right. Pero ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos el día de ayer. Quiero que elijan un family member and a sport, ¿ok? Cualquier family member y un deporte. Por ejemplo, father, en mi caso yo voy a usar father and rugby, ¿ok? Quiero que aleatoriamente ustedes me hagan preguntas sobre esto. Ok, father and rugby. Acuérdense que tenemos o que hemos visto 6 tipos de preguntas. Ok, 6 tipos de preguntas. Entonces, no sé, ¿alguien me quisiera hacer alguna pregunta? Si no, les muestro una solo para que agarren valor. Ok, por ejemplo, where does your father play rugby? Okay, where does your father play rugby? Y ahí yo podría decir, okay, my father plays rugby in San Salvador. Okay, por ejemplo. Okay, ¿alguien más me quisiera hacer una pregunta? Acuérdense, tiene que usar does your father play rugby. Okay, esa es la clave. Como estoy usando father and rugby, eso es como tengo que seguirlo. Así que no sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Yo lo anoto por acá. Pueden usar who. How often. When. What time. What. What time does your father play rugby? Okay, perfect. Thank you, Nadia. What time does your father play rugby? Okay. Nadia, my father plays rugby at 8 p.m. Okay? 8 p.m. Thank you, Nadia. Another person? Yo, teacher. When does your father play rugby? Okay, when does your father play rugby? Ah, my father plays rugby on Saturdays and Sundays. Okay, thank you. The last one, la última.
¿Alguien más? What time does your father play rugby? Okay, ya tenemos acá. What time does your father play rugby? My father plays rugby at 8 p.m. Okay, perfect. Okay. Acá tenía otro ejemplo. Tenía, how often does your father play rugby? Okay, my father often plays rugby. Okay, etc. Okay, so eso es lo que van a hacer. Primero solo va a elegir un family member y un deporte. Okay. Y luego toman turnos y dicen, okay, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Rubén, I'm going to say, okay, Rubén, father, I'm going to use father and rugby. Okay. Entonces él tiene que empezar a formular las palabras en su mente o las escribe y después me las dice. Ok. Y yo tengo que responder de forma oral. Ok. Eso es un ejercicio más que todo para practicar el speaking. Ok. Así que piense ahorita en su family member and el sport. Ok. Vamos a tratar de usar el does, porque eso es lo que me interesa ahorita, porque sé que es fácil preguntar, where do you, how often do you, ok. Pero nos tenemos que acostumbrar también a usar el does. Así que un par de segundos más para elegir un family member y un deporte. Ok. So, lo voy a poner en parejas. Y acuérdense, tenemos 6 tipos de preguntas. Cuando terminen, si quieren, pueden hacer ya preguntas usando you, ¿ok? Pero lo esencial ahorita es hacer preguntas usando where does, what time does, ¿ok? Y ya luego, si finalizan rápido, pueden hacer, por ejemplo, what do you do after work? Uh-huh. Así que voy a estar chequeando cómo vamos. Creo que va a haber una persona individualmente, si hay alguien individual. Ah, no, yo quedo individual. Ok. Así que todos van a tener pareja. Así que voy a estar monitoreando a ver cómo vamos. Ok. Así que, por favor. Ups. Vamos a ver. Un minuto. Okay. Acepten la invitación, please. And let's work. Sony, aceptemos la invitación. Ahí está en su pantallita. Ok. En Nidia. Acepte la invitación, please. Teacher, no me aparece, que se me cae la señal. Ah. Creo que por eso no me apareció, porque estaba desconectada y así estoy. Ah, ok. Pero okay. Va, tal vez dentro de un momento te le aparece, porque aquí no me da la opción para reenviarla. Ajá, para reenviarla. Así que okay. Esperemos un momentito. Okay. Okay. Si no, aquí usted y yo hacemos eso. Okay. Sí, si quiere, no le acepte, o si le acepta, vamos a ver si se mete, pero le voy a decir a Daisy que se haga con alguien más, ¿ok? Y trabajamos nosotros dos. Okay. Permítame un momentito. Yo ya hice una, usted ya hizo una, general. No,
No, fíjense que está un poco mala la señal. Eso estaba hablando con el teacher, que me salgo de internet y vuelvo a iniciar. Y entonces ni oí las indicaciones del teacher. Solo vi que estaban haciendo ejemplos de contase. Ajá, dijo que hiciéramos como preguntas, que eligiéramos un familiar y un... Y un deporte. Deporte, y un deporte, perdón. Ajá, un deporte. Ajá, pero las preguntas, usted no tiene que crear las preguntas, porque no sabe, por ejemplo, no sabe cuál es el family member ni el deporte que eligió Nidia. Entonces las preguntas las va a hacer de acuerdo a lo que Nidia le diga. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es su family member y el deporte? Bueno, el mío. Ajá. Digamos, mi hermano y play soccer. Ok, brother and soccer. Ajá. Ajá. Daisy, entonces con eso es que vamos a crear vamos a crear las preguntas para Nidia. Ok, por ejemplo, what time does your brother play soccer? Entonces ella es soccer y es brother. Y a Nidia, cuando nosotros le hagamos la pregunta, ella tiene que hacer la respuesta completa. Ella me va a responder que, my brother is night de soccer, algo así. Sí, sería, por ejemplo, my brother plays soccer at 6 p.m., 5 p.m., ok, todo depende del family member de Nidia, porque nosotros no sabemos la respuesta. Ok. My brother plays soccer in the afternoon. In the afternoon? Ok, perfect. Ok, sigamos. Trate de hacerle más preguntas mientras reviso a los demás chicos, ok. Ok. Hello. She plays Monday. She plays qué? Soccer. Okay. On Monday. Okay. What time does your sister play soccer? She play soccer in 6 team. Okay. Ahí no se nos olvida poner el at, ¿ok? At 6 p.m. Ya le hizo las preguntas a Jimmy, usted, Sonia. P.m. No. Ah, ok. igual mi hermana, pero en este caso sería básquetbol. Ok. Brother and basketball. Sister. Ah, sister. Okay. ¿A quién dice que elige? Sister and basketball. Where does your sister play basketball? She plays basketball in ¿cómo se dice? Parque. In the park. In the park. In the park. In the park. Excellent. When does your sister sería la misma pregunta solo diciendo when your son plays soccer?
Solamente se cambia el adjetivo. Ajá, eso. Y de ahí es lo mismo. When does your, y el complemento, solo se cambia. El ajá. Who es nada más que siempre hay que poner al final with. Uh-huh. Pero ajá. De ahí es lo mismo. What time, when, where. Ok, ahí está el teacher, pregúntamele a él. Hola, ajá. Tenemos una pregunta. Dígame. Uh-huh. Porque cuando pregunta uno, who does your father play rugby with? Va de último, la palabra with. With, fíjese así que, es. Ajá, así es la colocación de la palabra with, porque si se fija, cuando se hace la pregunta, who does your father play soccer with? Desde cuando usted dice your father, desde your father hasta with, prácticamente mm-hmm. ahí se empieza a hacer la oración. Your uh-huh. father plays soccer with. Y ahí solamente quién? Dice la persona. Ajá. Ah, ok. ¿Con ajá, quién? Ajá. Prácticamente es, la pregunta es así porque parte de la respuesta ya está en la pregunta. Ajá. Uh-huh. Solamente queremos saber quién. Ajá. Yeah. Por eso, y with, para, uh-huh. perdón, para dar una respuesta a eso, entonces sería with primero. No, igual, como, no. Como le mencionaba. Por ejemplo, si quiere escríbela, sería where does, oh, permíteme, no sé si es que puedo escribir por aquí. Vamos a compartir. Where does. Ajá, lo voy a poner por aquí. Por ejemplo, ¿me decía cuáles eran los que estaba usando? Who does. Ah, oh, sorry, ajá. Who does your father play? ¿Cuál era el deporte? American soccer. Football, with. Soccer. Uh-huh. Sí. Ajá. Uh-huh. Okay. Cuando tenemos esta pregunta, la respuesta prácticamente se hace usando todo esto. Okay. Porque cuando usted hace la respuesta, prácticamente dice, no dice yours, sino que my father plays soccer with, por ejemplo, with me. ¿Ok? Entonces, si se fija, todo lo que tengo aquí en amarillo, prácticamente sigue el mismo orden. My father, your father, play, soccer, with. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es que manera de pregunta, lo que quiero saber está al principio. Uh-huh. Pero la oración empieza desde acá. Uh-huh. O sea que a la oración solo le agregaríamos el sujeto. Exacto. A la oración nada más le agrega el sujeto, que en este caso sería. Uh-huh. Okay. Porque ese who prácticamente sería yo, with me. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Es por eso que se pone el with al final, porque prácticamente esto es una oración. Okay. Uh-huh. Solamente que está escondida en manera de pregunta. Uh-huh. Así es. Interesante. Uh-huh. Thank you. Ok, no problem. ¿Ya terminaron los dos? Sí. Ah, ok. Perfect. So, ahorita vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok. No, study. Estadio. Ajá. Stadium, algo así creo que se dice. Stadium, ajá. Stadium es estadio. Uh-huh. Ah, stadium. Uh-huh. Stadium. Uh-huh. ¿Y para decir cancha? Cancha. Se dice soccer field o solamente field. Eso sería, field. Ajá, field. Eso sería como una cancha. Okay. Ajá. Puede ser un soccer field, que sería una cancha de fútbol. Puede ser una basketball field, que sería una cancha de basketball. Ok. Así se dice field. Ok. Uh-huh. Field. Uh-huh. No problem. Ok, quiero compartir con ustedes una pregunta que me hacían por acá. ¿Por qué el with se pone al final de la oración? Ah, perdón, al final de la pregunta, ¿ok?
Pues usualmente cuando hacemos una pregunta usando who does your father play soccer with? Cuando tengo esto, your father plays soccer with, prácticamente la pregunta ya me está dando parte de la respuesta, ¿ok? Cuando yo respondo a esta pregunta, who does your father play soccer with? Yo digo, my father plays soccer with, y ahí digo la persona con la que mi papá juega, ¿ok? Entonces, prácticamente la pregunta nos está dando parte de la respuesta, lo único que no nos está dando es who, ¿ok? Who. Y en ese caso, ese who sería yo, ¿ok? My father plays soccer with me, ¿ok? Entonces, por eso es que se pone el with al final de la pregunta. Porque la misma pregunta nos está dando parte de la respuesta. Es algo bien curioso porque usualmente uno en español dice ¿con quién? Entonces uno piensa que el with va al principio. Pero en inglés es totalmente lo opuesto. Si ya se fijaron, algunas cosas que van al revés y pues... Ajá. Es cuestión de práctica. Eso es cuestión de práctica. Y de no asustarse cuando tengamos un with al final. Porque prácticamente solo tenemos que seguir el orden que ya tenemos. All right. Okay. So, si se fijan, es muy fácil hacer preguntas con does. Okay. Nada más tenemos que tener claro si vamos a usar who, si vamos a usar where, si vamos a usar what time, si vamos a usar how often, okay. Todo depende del tipo de pregunta que queramos hacer. Y pues si pueden hacer preguntas con does, obviamente pueden hacer con do, okay. Where do you play soccer? Where do you work? Mm-hmm. What time do you finish work? Okay. Esas oraciones son más fáciles, okay. All right. Ahora vamos a hacer una parte de vocabulario que sería for abilities, ¿ok? Abilities. ¿Qué son teacher, abilities? ¿Qué significa rugby? Ajá. Rugby. Abilities. Rugby. ¿Sí? Es un deporte. Se parece mucho al fútbol americano. De hecho, en español creo que también se dice rugby. Ajá. Es muy parecido al fútbol americano. Solo que la pelota es redonda, no es como casi redonda, no es igual a la fútbol americano. Pero sí es un deporte. Ah, de hecho lo tengo aquí arriba. El fútbol sala. Hola. Quiero ver por aquí. Por aquí tenía la fotito de rugby. Sí, esa es la pelota que usan. Y esa es la de American football. Sí, es un deporte, no es no es algo que se pueda traducir así en sí. Sí, porque yo busqué la traducción, teacher, y no. Ajá, no. No me daba lo mismo. La misma respuesta. Ajá. Sí, es un nombre propio de un deporte, así que eso no lo podemos traducir. Ajá. Okay. Okay. Let's talk about abilities, okay? Habilidades. Si se fijan, abilities en inglés se escribe sin H. En español lo escribimos con H, pero en inglés no, ¿ok? Abilities o habilidades, ¿ok? Abilities usualmente son cosas que uno aprende y que uno es bueno haciendo eso, ¿ok? Que prácticamente uno puede decir, tal vez las demás personas no lo pueden hacer, pero yo sí lo puedo hacer, ¿ok? Por ejemplo, drive a car, ¿ok? Manejar un auto. Hay personas que quizás no lo pueden hacer. Es una habilidad que se adquiere aprendiéndola poco a poco, ¿ok? Así que ese es el tipo de habilidades que vamos a tratar de aprender ahora, ¿ok? Primero vamos a practicar estas habilidades, las que tengo acá a la izquierda, ¿ok? Así que repitamos. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake, que sería hornear un pastel, ¿ok? Bake a cake. Bake a cake. La siguiente. Design a web page. Design a web page. Que sería como diseñar una página web. Design a web page. Web page.
The next one. Do gymnastics. Do gymnastics. Okay. Sería como hacer gimnasia. Okay. La gente que se dobla, que salta, que da un puño de piruetas en el aire y uno medio se mueve y ya le duele la rodilla. Okay. La siguiente. Fix a car. Okay. Fix a car. Que sería arreglar un automóvil o arreglar un carro. Okay. Fix a car. Luego también tenemos otro. Fix a motorcycle. Okay. Fix a motorcycle. Uno no va a agarrar el carro o la motocicleta y arreglarla así por así, porque, o sea, eso es una habilidad que se tiene que adquirir. Uno tiene que aprender poco a poco. Okay. La siguiente. Paint pictures. Paint pictures. Que sería pintar fotografías o retratos. Okay. Paint pictures. O pinturas. Valga la redundancia. Pintar pinturas. Play chess. Play chess, que sería jugar ajedrez, ¿ok? Jugar ajedrez, play chess. Es chess, no cheese. Cheese es queso, ¿ok? Sería chess, chess. Luego tenemos, acá no tenemos fix a car and fix a motorcycle. We can also have fix a bicycle, ¿ok? Fix a bicycle, ¿ok? También tenemos eso. Luego tenemos instruments, play the violin, play the violin. Aquí también podemos tener play the guitar, okay, play the guitar, or play the piano, okay, play the piano. Ahí se puede hacer con cualquier instrumento. La siguiente, ride a horse, ride a horse. Montar un caballo, ¿ok? Igual, eso tiene algo de ciencia, no es solo subirse en el caballo y eso. Ride a horse, ¿ok? Sing, de por sí solo sing es una habilidad. Hay muchos que creemos que podemos cantar, pero quizás no es así, ¿ok? Entonces, esa es una habilidad que se tiene que practicar bastante, que sería solo sing. Pero también tenemos otras que sería sing English songs, ¿ok? Sing English songs. Surf, ¿ok? Surf, que sería surfear, surf. Tenemos otra que sería tell good jokes, contar buenos chistes, ¿ok? Tell good jokes, ¿ok? Y muchos más, ¿ok? Ya vamos a agregar unos cuantos por aquí para hacer nuestra propia lista. Pero acá tengo varias categorías. Por ejemplo, tengo musical and artistic abilities, ¿ok? Habilidades musicales y artísticas. Also athletic, atléticas. Technical or mechanical, ¿ok? Técnicas o mecánicas. And other, ¿ok? O que serían otras. Vamos a ver la primera. Musical and artistic. ¿Quién me pudiera decir cuál es una musical and artistic ability de todas las que tenemos acá? Ajá. Play the violin. Ok, play the violin. Play the violin. The violin. Violin, ajá. Play the guitar. Okay, play the guitar. Uh-huh. Paint pictures. Paint pictures. Pictures. Uh-huh. Mm, picture. Uh-huh. Teacher, ¿qué significa song? Song. Cantar. Canciones. Uh-huh. Canciones. Ah, canciones. Uh-huh. Canciones. Sing. Uh-huh. Sing English songs. ¿Eso sería también una musical? Música. Uh-huh. Sing English songs. Sing English songs. ¿Alguna otra? Uh-huh.
o alguna que no tengamos acá en la lista y ustedes quisieran agregarla. Dancing. Dancing, ok. Uh-huh. Dance, ajá. No cualquiera. Solo bailar cumbias ahí con tres pasos no es una habilidad. Eso es solo moverse, ok. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Another ability. No. Ok, vamos a ir tachando las que ya dijimos. Quiero ver cómo se tacha aquí. Aquí con esto. Ok. Estos son algunos de los que ya usamos. Ok. Ahora, atléticas. ¿Cuáles serían? Play chess. ¿Juego de ajedrez? Chess. No entre los artistas. Chess. No, ¿qué sería? Do gymnastics. No, sería atléticos. Do gymnastics. Ajá, do gymnastics. Ajá. Surf, no. Surf, ajá, ese es atlético. Eso no cualquiera, cuesta levantarse en esa cosa. Ok, surf. What is chess? Chess is ajedrez. Chess. Ajedrez. Uh-huh. ¿Otra más? ¿O alguna que no tengamos por acá y ustedes me la quieran decir? Fisiculturismo. Repítala, por favor. Es una habilidad. Es un deporte, quizás. Fisiculturismo, dijo. Fisiculturismo. Ajá, es algo atlético. Pero no sé si es habilidad o qué. Deporte. Sí, podría ser habilidad. Solo que hice me acaba de quebrar. se la voy a investigar, ¿ok? Se la vamos a poner aquí entre paréntesis. Fisiculturismo. Culturismo, ¿ok? ¿Otra? Soccer. Ok, play soccer. Soccer, ajá, uh-huh. Play soccer. Uh-huh. Otra que sería athletic. Swimming. Ok. Swim. Ajá. Uh-huh. Nadar, ok, swim. Sí, hay gente que se ahoga. Si no sabe nadar, pues se ahogó, ok. Ya, yo me ahogo porque yo no puedo. Yo no puedo. Okay. Vamos a ver, la siguiente sería technical or mechanical. Uh-huh. Technical or mechanical. Uh-huh. Fix a car. Uh-huh. Fix a motorcycle. Fix a computer. Ok, fix a computer. Ajá. Eso no cualquiera puede hacerlo. Uh-huh. Hay unos que ni no le ven ni patas ni cabeza a la computadora. Uh-huh. Fix a computer. Otra más, que sería technical or mechanical. ¿Qué tal design a web page? Ajá. Diseñar una página web. Eso como que necesita bastante cuestión de programación. Técnicas. Y técnicas. Ajá. Design a web page. ¿Okay? Y luego tenemos other abilities, que serían como habilidades comunes o que no son... Bake a cake. Ajá. Queda play chess. Que sería por diversión. Ride in the horse no sería como atlético, teacher. Eso estaba pensando, pero no sé. Aquí ajá. Lo que todos digan lo hacemos. ¿Okay? ¿Qué piensan? ¿Ride a horse sería atlético o no? Sí, podría ser. Uh-huh. No cualquiera es eso. Sí.
Sí, yo, a mí me da miedo. Okay. A mí me dan miedo los caballos. Ok, la vamos a poner en atlético, ride a horse, ok. ¿Alguna otra habilidad que muchos tengamos y que tengamos que aprender a saber cómo hacerlo? Por ejemplo, les decía drive, manejar, ok. Eso podría ser una habilidad que se aprende con el tiempo, poco a poco. ¿Otra habilidad que tengamos, ya sea musical, atlética, técnica o de cualquier otra índole? Pinche artes marciales, no sé. Ah. También es una habilidad. Y de defensa personal. Uh-huh. Habilidad para cocinar también. Ok. Esa no la tengo. Ajá. Ok, la de artes marciales podría ser esta. Practice martial arts. Uh-huh. Cook, que sería cocinar. Ok, cook. Cocinar. Uh-huh. ¿Alguna otra? Algo que no todo el mundo puede hacer, sino que es algo que tenemos que aprender. Una más. Y luego pasamos a lo siguiente. ¿Aprender inglés? Ah, excelente. No sería aprender inglés, sino que speak English. Hablar inglés, ¿ok? Eso sería una habilidad, o cualquier otro idioma, ¿ok? Ahí no importa. Speak French, speak Chinese, speak Spanish, ¿ok? Ahí puede ser cualquiera de esas, ¿ok? Así que esas son algunas de las habilidades que nosotros podemos tener. Y eso está relacionado con el siguiente tema, ¿ok? Nos quedan unos cuantos minutos. Vamos a hacer eso bien rapidito. So, ¿cómo usamos estas habilidades? En una oración, cuando usted quiere decir que usted puede hacer cualquiera de esto, usamos algo llamado can, ¿ok? Can, así se pronuncia, ¿ok? Can, de hecho lo tengo por aquí. Can y can't. For abilities, ¿ok? Usamos can significa poder, can't, no poder, ¿ok? Can and can't for abilities. ¿Cómo se dice esto? Un tip para poder decir esto bien sería pronunciarlo como can, ¿ok? Igual que el muñeco de Barbie, ¿ok? Can. And es muy fácil confundirse entre can y can't cuando no se dice correctamente. ¿Ok? Así que algo que usted debe de hacer para poder enfatizar si usted puede o no puede hacer algo es pronunciar la letra T al final, pero con fuerza. ¿Ok? Can't. Can't. ¿Ok? Tiene que enfatizar bien esa T porque de lo contrario está diciendo que puede hacer algo. ¿Ok? Porque imagínense que yo le digo, ok, I can dance and I can't drive a car. Si usted no hace mucho énfasis, entonces dijo que podía o que no podía. ¿Ok? Entonces, es necesario enfatizar la T. Al principio, cuando se aprende, creo que es bastante necesario enfatizarlo. Porque ya cuando usted ha practicado bastante esta pronunciación, ya es natural y no tiene mucho problema. Otra cosa que puede hacer también es hacer la letra E un poco más larga. Can, can't. ¿Ok? Can. Can't. ¿Ok? Así es como se hace la diferencia entre uno y otro. Más que todo en cuestiones de pronunciación. ¿Ok? Can, can't. ¿Ok? Ahora, ¿cómo uso esto con las habilidades? Bueno, de manera afirmativa es muy fácil. Únicamente tengo que poner un sujeto, el verbo can, que significa poder. ¿Ok? Eso es afirmativo. Y luego la actividad o la habilidad. Acá acabamos de ver bastantes habilidades que tenemos, ¿ok? Entonces, prácticamente tengo que poner I, can, y luego cualquiera de estas habilidades, ¿ok? Por ejemplo, I can play soccer, ¿ok? I can play soccer. Another one. I can use a computer, ¿ok? I can use a computer. ¿Alguien más que me quiere decir una oración usando I? ¿Alguna habilidad que usted tenga?
I can swim. Okay, excellent. Nidia, I can swim. ¿Alguien más me decía algo por ahí? I can swim, iba a decir yo también. Vaya, tenemos dos nadadores. Ajá. ¿Alguien más? Una habilidad que usted tenga de las que ya vimos. Usted va a usar nada más quien y usted me dice la actividad o la habilidad que usted puede hacer. I can ride a horse. Okay, I can ride a horse. Okay, nice, excellent. Ahora usted me dirá, teacher, pero estoy usando can y estoy usando un verbo. Sí, es correcto, okay. Aquí se puede usar esto, no hay problema, okay. Aquí eso no me va a impedir que use dos verbos juntos, porque estoy usando, usted está diciendo puedo y luego la habilidad. Y la habilidad de por sí ya lleva un verbo, okay. Si nos fijamos en las habilidades, tengo play, que sería tocar, paint, pintar, sing, cantar, dance, bailar, ok, todos esos son verbos. Y no importa que los tengamos junto a quien, ok. ¿Alguien más que me quiere decir otra habilidad que usted tenga? Uh-huh. Vamos a ver, Sonia, ¿alguna habilidad? Sí, sube un poquito el cuadrito para ver la habilidad. Ah, va, perfecto. Ajá, dígame. I can bake a cake. Okay, nice. Nice, Alexander. Good for you. Okay. Y si quiero decir... Que... Perdón, Sonia, dígame. Quiero decir que yo no puedo bailar. I can't. Dancing. Ajá. No puedo. Ajá, I can't dance. Ajá. Pero ahorita enfoquémonos nada más en los que sí podemos hacer, ¿ok? Uh-huh. Dígame algo que usted puede hacer, lo que tenemos aquí. Sonia. Ajá. Sing. I can sing. Wow, really? Nice. Vamos a ver, Daisy. Que cante. Ajá. Okay, Daisy. I can dance. I can dance. Okay, dance. Uh-huh. I dance. Que baile. Que Sonia cante y Daisy baile. Ajá. Hagamos así. Nice. Está bien. Okay, let's see. Thank you. Vamos a ver. Mike, tell me one ability. I can ride a horse. I can sit on a car. I can fight a motorcycle. I can swim. Okay, nice. You have a lot of abilities. Excellent. Okay. Thank you. Let's see, Ruben. I can paint picture, for example. Oh, really? For example. For example. No va a decir la demás. So it is not real. No. Okay, come on. Okay, vamos a ver, Nadia. Nadia. No la escuchamos, Nadia. Si no, vamos a ver Jimmy. Jimmy ya se acostó. No, no, ahí está. Uh-huh. I can fix a computer. Okay. I can play soccer. Okay, excellent. Okay. So, aquí acabamos de descubrir varios talentos. Y no sabíamos de esos talentos. Así que, un día de esto lo vamos a poner a que nos demuestren que sí, de verdad pueden.
All right. En mi caso sí es verdad. Ah, vaya. No nos dijo mentiras, igual que Rubén. Ok. All right. So, vamos. Okay, yo puedo un poquito los mismos tres pasos, pero los hago. Okay, nice. So, mañana vamos a seguir practicando con las abilities. Así que no nos olvidemos de las abilities. Si se acuerda de otras para mañana, pues me las dice y las incluimos en esta lista. Okay. So, everybody, have a good night. Thank you so much. Gracias por estar en la clase and see you tomorrow, okay? See you tomorrow, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, everybody. Bye-bye. Bye. Bye.